Juan Pablo, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a las jornadas de actualización del Instituto de Arqueología en nombre del comité. En unos minutos comenzaremos a admitir a quienes piden el ingreso. Les pedimos por favor que ingresen con su nombre completo, real y micrófono silenciado, por favor. Las dudas y preguntas que surjan durante la charla vamos a dejarla en el chat para que los expositores puedan responderlas en el momento oportuno. Les recomendamos seleccionar la opción de visionado, que sería la opción de hablante, para poder disfrutar de la experiencia virtual de la videoconferencia. El proyecto que nos convoca el día de hoy está centrado en el estudio de los patrones de continuidad y cambio de las adaptaciones humanas en el Valle de San Antonio de los Cobres, Cuna de Salta, a lo largo del Holoceno. El proyecto se focaliza en investigar la contribución a la adaptación de diferentes manifestaciones del comportamiento humano, como la tecnología lítica, la tecnología cerámica, la dieta, el arte rupestre y la arquitectura. Abarca una escala temporal de aproximadamente 12.000 años de ocupación humana en las tierras altas de los Andes centro-sur, incluyendo procesos de cambio ecológico, social, como las transiciones pleistoceno-holoceno y holoceno-temprano-medio, así como los procesos de domesticación de camelios y evolución de nichos con estrategias de producción de alimentos. A su vez, el proyecto contempla el contacto permanente con la comunidad de San Antonio de los Cobres, dando a conocer resultados de la investigación, así como situándose en una posición de apertura hacia las propuestas e inquietudes de los pobladores de la localidad y considerando agendas de trabajo en conjunto. El proyecto está dirigido por el director Hernán Mucio, graduado y doctorado en la Universidad de Buenos Aires, posgrado en la Universidad de Londres, actualmente es investigador para CONICET y el Instituto de Arqueología. Además, se desenvuelve como profesor del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y su investigación se centra en la evolución cultural y adaptación en la Puna de Salta. Los expositores son María Bardé, licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en la Arqueología en la Facultad de Filosofía y Letras, y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Arqueología en dicha universidad, financiada por CONICET. Su campo de desarrollo son los análisis líticos. Otra de las expositoras es Silvina Seguí, que tiene el profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en arqueología en la misma universidad y está financiada su trabajo por CONICET. Su campo de desarrollo son los análisis zooarqueológicos de los periodos tardío e inca. Lucía Rucci también tiene un profesorado de enseñanza media y superior en ciencias antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente se encuentra realizando un máster en arte en África, Oceanía y las Américas en la Universidad del Este de Anglia, en el Reino Unido. Su campo de desarrollo son los análisis cerámicos. Federico Coloca es graduado y doctorado en la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra transitando la beca postdoctoral financiada por CONICET. Su campo de desarrollo son los análisis arquitectónicos, líticos y cerámicos de los periodos tardío e inca. Finalmente, presenta Sonia Araya, estudiante avanzada de la licenciatura
en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología en la Facultad de la Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su campo de desarrollo son los análisis arqueobotánicos. Así que, sin más, le doy la palabra a los expositores para que puedan continuar con su presentación. Bueno, cuando me digan, empiezo. Sí, ya cuando gustes, Hernán, podés comenzar. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que le dedicamos esta ponencia y nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo a la comunidad de San Antonio de los Cobres, específicamente a las comunidades atacameñas de Matancillas y las comunidades aborígenes de la Puna de Salta, porque están pasando un momento realmente muy duro por la pandemia SARS-CoV-19. Y todo nuestro apoyo a nuestros seres queridos que están allí, y les brindamos desde acá mucha fuerza y todo este conocimiento es para ustedes dedicado en este momento. Así que nuestro corazón está allí. En esta presentación nos interesa hablar de la manera en la cual el registro arqueológico de dos espacios ecológicamente bien diferenciados de la Puna de Salta nos brinda información también diferencial en distintas escalas. Particularmente, nos interesa mostrar los distintos patrones arqueológicos que emergen en distintas escalas y relacionarlos con procesos explicativos que también dependen de la escala. Escala explica las dimensiones espacial o temporal en la que ocurren cambios en distintos procesos y en la cual también se documentan ciertos patrones. Entonces, escala es el marco espacial y temporal de patrones y procesos. Los patrones son regularidades empíricas y dependen de la escala de observación para cualquier disciplina procesual científica. En la cuestión del estudio de las escalas y los patrones y procesos que pueden emerger en distintas escalas y en las interfaces de las distintas escalas son entonces interesantes y cruciales, porque están en el núcleo explicativo de las teorías que manejamos. En la diapositiva 2 vemos para los distintos sistemas terrestres distintos procesos en distintas escalas temporales y espaciales. Desde los más inclusivos, desde las escalas espacio-temporales más inclusivas, como las perturbaciones atmosféricas, menos inclusivas, perdón, como las perturbaciones atmosféricas y el comportamiento humano, hasta las más inclusivas, como los procesos de especiación biológica o la tectónica de placas. Entonces, todos esos discurren e implican procesos y patrones en estas dos, en una serie de escalas. Por ejemplo, Marlowe menciona para cazadores-recolectores modernos movilidad y rangos de acción del orden de los 4.500 metros cuadrados como máximo, y también movilidad diaria distinta en función del género de alrededor de 9 a 14 kilómetros. Entonces, los fenómenos que vamos a presentar en esta ponencia abarcan y se enmarcan en una escala cronológica que va desde fines del Holoceno temprano hasta los últimos 500 años antes del presente. El ovoide del gráfico, en color beige, nos muestra y sitúa estas escalas espacio-temporales de los fenómenos que vamos a discutir, y nos interesa la interfase con los procesos de toma de decisión que abarcan escalas diarias o abarcan quizás escalas menores incluso, produciendo efectos promediados y registros arqueológicos promediados con patrones que se expresan a escala mayor. Nuestra perspectiva teórica es la ecología con Gabriel López. Con Gabriel López ofrecimos una serie de unidades observacionales en atención a diferencias de escala. La próxima. Ahí estamos. Desde un punto de vista ecológico, las mesoescalas captan la macroescala, captan la heterogeneidad de procesos
muy importantes relacionados con respuestas bióticas, incluyendo la dispersión y la adaptación y la migración humana, siguiendo a Delcourt y Delcourt. Estas abarcan dimensiones que van de los 10 a la 4 hasta los 10 a la 6 kilómetros cuadrados. E implica regiones fisiográficas enteras con paisajes específicos. En estas escalas más macro tenemos a la puna, a unidades más pequeñas como los paisajes arqueológicos sectoriales y distintas unidades observacionales que con Gabriel López encontramos adecuados para describir los patrones en la puna. La próxima, por favor, arqueológicos. La siguiente, esta es la localización en la puna de Salta de nuestra área de estudio. Y el objetivo entonces de este trabajo es la comparación del paisaje de Matancillas con el paisaje de la Quebrada Nacimiento para generar inferencias acerca de estrategias de movilidad, uso del espacio en ambos paisajes, historias arqueológicas de largo plazo, pero fundamentalmente en relación con el contraste ecológico que estas dos regiones pudo haber generado distintos procesos y distintos patrones en términos arqueológicos. La siguiente muestra entonces la cual nacimiento y la anterior. Se nos pasó un poquitito. No, la anterior. La número 5. Ahí estamos. Entonces, la siguiente. Ahí está. Ahí. Bueno, olvidémosla entonces. En el marco temporal en el que vamos a hablar de procesos y patrones, implica entonces registros que van desde los 500 calibrados antes del presente, ya lo dije, hasta los 9120 en Cueva Nacimiento 2, en un trabajo reciente que presentamos junto a Bardet y Restifo, documentando entonces problemas de investigación desde cazadores-recolectores hasta sociedades de transición en historias de ocupación de largo plazo. La siguiente. Este es el primero de los paisajes que vamos a contrastar. El paisaje de Matancillas es una quebrada en B, de aproximadamente cuya geomorfología es marcadamente en B, que ofrece distintos hábitats bien, bien húmedos y con un arroyo, el arroyo Matancillas, que se nutre de las nacientes de la quebrada y que desagota en la cuenca del río San Antonio de los Cobres, y cuya altitud es de 3.700, 3.600 metros sobre el nivel del mar, y que presenta una buena oferta de aluvios y sedimentos y espacios adecuados para el uso en estrategias de producción de alimentos. Esta quebrada ofrece protección a los agentes climáticos y un clima más benigno en términos de, o más propicio para la adaptación humana de tipo estacional y anual, específicamente, porque actualmente los pastores de Matancillas y horticultores pasan también el invierno en esta quebrada, o sea que atenúan los elementos meteorológicos, y ofrece una mayor diversidad y productividad primaria neta. En esa quebrada la contrastamos con la quebrada de Nacimiento, la próxima. Está ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar y con los sitios más alejados que hemos encontrado entre un rango de 4.200 y 4.500, 4.600 metros de altura. Abarca regiones muy amplias con vacíos de vegetación. La vegetación típica es la estepa de Puna Alta, ¿no? De Alta Puna, y tenemos también mucho más marcado el contraste ecológico en las vegas que están más heterogéneamente distribuidas, la estepa altoandina, perdón, que está más heterogéneamente distribuida. En ambas regiones, en ambas regiones, en ambos paisajes, que son nuestras unidades de escala espacial más amplia que vamos a discutir acá, en ambos lo que hicimos fue analizar la frecuencia de sitios arqueológicos definidos como
lugares de alta densidad de artefactos, ya sea en superficie o en estratigrafía, a partir del estudio distribucional de estos sitios, hicimos el conteo de sitios por unidad de espacio en estos paisajes, a partir de su distribución y marcando entre ellos, describiendo un área en términos de una poligonal, ¿no? Las distancias uniéndolas, formando polígonos, y al interior de los polígonos, analizar la densidad de sitios y la frecuencia de sitios y las variables más de esta escala del espacio que nos interesa. La siguiente, por favor. Lo primero que encontramos entonces es que en Matancillas vemos que la densidad de sitios, Matancillas es la de la derecha, la densidad de sitios es mayor, la distancia intersitio, la distancia geodésica intersitio es menor, mientras que en Nacimiento la distancia geodésica intersitios es mayor, con mayor variación y con un promedio de aproximadamente 4,3 kilómetros, si no veo mal, por kilómetro cuadrado de distancia. Si vemos en el gráfico B, las distribuciones de distancias intersitios, esto es los pares de sitios puestos en el eje X y sus distancias entre sí, vemos entonces que emerge un patrón claramente de mucha más heterogeneidad en Cueva Nacimiento, lo esperable a partir de un espacio que heterogéneamente es utilizado en ambientes más puntuales, mientras que en Matancillas aparece mayor regularidad en la distribución de sitios arqueológicos o de lugares de alta densidad de superficie o en estratigrafía, y con distanciamientos muy regulares, aproximadamente, como dijimos, en un promedio de 1,5 kilómetros cuadrados. Esto es interesante a nivel espacial porque nos está mostrando la sensibilidad del registro arqueológico del patrón de distribución de sitios a la oferta hídrica de agua, que es mucho más regular. Entonces, estaría mostrando uno de los primeros procesos, uno de los primeros contrastes. En este sentido, el proceso ligado con esto tiene que ver con un uso mucho más heterogéneo y con tasas de descarte mucho menos altas en Nacimiento, y con un proceso más homogéneo, más regular en Matancillas, y con tasas de descarte también mayor, y como vamos a ver ahora, esto se relaciona también con las distribuciones de sitios arquitectónicos. Federico y Sonia. Hola, bueno, buenas tardes para todos. Tomo la posta yo. Ahí me cambiaron la diapositiva. Bueno, a nivel de la mesoescala, viendo lo que estaba comentando Hernán, en la quebrada de Matancillas se conocieron distintos subsectores con una distribución y concentración arquitectónica que podría vincularse con usos específicos de paisaje. Estos subsectores están ahí marcados en la foto satelital. Y nombrados, ¿no?, como segmentos o subsectores inferior, intermedio y superior. Siguiente, Silvi. En el subsector inferior de la quebrada, específicamente se presenta una diversidad de muros que han sido asociados principalmente con canchones de cultivos arqueológicos. Estos ubicados generalmente en el fondo de la quebrada. Siguiente. Para el subsector intermedio, también se reconocen canchones aterrazados de cultivo y canales para riego, también principalmente en el fondo de la quebrada, pero también en este subsector se destacan dos concentraciones de estructuras arqueológicas que conforman los sitios Matancillas 1 y 2. Siguiente, que está en la planta de los sitios, está en la planta de los dos sitios. Bueno, Matancillas 1 constituye una instalación compleja al norte del arroyo Matancillas, que nombró antes Hernán,
en un faldeo sobreelevado 16 metros del fondo de la quebrada. Este sitio consta de 94 estructuras arquitectónicas en donde predominan las plantas circulares que se pueden observar tanto de manera simple como formando complejos reticulares. En cuanto a la funcionalidad de estas construcciones, se destacan principalmente los recintos habitacionales, mientras que las de mayor tamaño habrían servido como corrales. Por otra parte, Matancillas 2 se encuentra emplazado frente a Matancillas 1, cruzando el arroyo hacia el norte, sobre una barranca aluvional que es mucho más abrupta y está sobreelevada entre 8 y 12 metros del fondo de la quebrada del arroyo. Este sitio se evidencia como un aglomerado de 11 estructuras arquitectónicas relevadas hasta el momento, también de plantas circulares y semicirculares, entre las que se destacan corrales y algunos recintos habitacionales. A su vez, hacia el extremo norte de Matancillas 2, se reconocieron algunas arquitecturas enterradas cuyos muros estarían delimitando espacios amplios, lo cual esto evidenciaría justamente una mayor complejidad en la estructuración arquitectónica del sitio. Bueno, ya me pasó la filmina Silvi, veo. Bueno, acá, principalmente para marcar la técnica constructiva utilizada tanto en el sector inferior e intermedio de la quebrada de Matancillas, se destaca principalmente que es bastante homogénea y se registran muros dobles confeccionados de laja de tamaño mediano a grande, como se pueden ver en las figuras, principalmente en el croquis de la figura de la izquierda, que fueron acomodadas de forma vertical y presentan relleno ripio o plazos pequeños. Es particular este tipo de técnica constructiva que se puede destacar que ha sido registrado tanto por Albert Isaurlín en sitios de la Puna de Jujuy, tales como Torres o Calaverrío 1, y su particularidad es que, a diferencia de otros sectores del noroeste argentino, esta técnica se registra en una continuidad desde cerca del 2000 AP hasta periodos coloniales. En ese sentido, se puede considerar justamente que la reocupación de espacios puede ser una característica determinante para determinados espacios de asentamiento de la Puna, ¿no? Como podría ser el caso de Matancillas. Esta cuestión también dificulta justamente el trabajo arqueológico de poder aislar o identificar elementos cronológicamente sensibles desde el análisis arquitectónico, claramente, ¿no? Para terminar esta sección de intermedio y del sector, subsector intermedio e inferior de Matancillas, tenemos que considerar también que muchas de estas construcciones que fueron registradas en estos segmentos, principalmente las vinculadas con la actividad agrícola, como los canchones de cultivos o la andenería, fueron reclamadas y también fueron reconstruidas muchas veces con técnicas modernas como el adobe y actualmente siguen siendo utilizadas, ¿no? Marca justamente la reocupación de estos espacios casi hasta la actualidad. Siguiente. Bueno, por otra parte, en el 2018, subiendo de la quebrada arriba, ¿no? Encontramos en este superior, se registraron nuevas estructuras vinculadas también a canchones de cultivo y un sistema de andenería de aproximadamente 200 metros de extensión. Estas estructuras, a diferencia de las anteriores, ¿no?, presentan muros dobles que fueron confeccionados con mampostos de roca de tamaño pequeños a medianos y que han sido canteadas y acomodadas y presentan morteros en las juntas. No sé si se puede ver justamente en las fotografías la calidad de estas construcciones. La siguiente. A su vez, este canal, estas estructuras, el canal de riego presenta distintas aberturas que habrían sido utilizadas justamente para la distribución del agua. En la figura derecha se puede ver uno de ellos, ¿no? Entonces, las particularidades de estas construcciones permiten plantear una cronología diferente, ¿no?, asociada con periodos tardíos o incaicos, lo cual justamente implica una diferencia, como venía diciendo, respecto de la evidencia registrada en los segmentos inferior y medio de las quebradas. Y acá le paso la posta a Sonia, que va a pasar justamente con otra particularidad del paisaje de Matancillas. Muchas gracias, Fede. Bueno, corto. Bueno, por otra parte, siguiente, Silvi. Ahí va.
Por otra parte, en la quebrada de Matancillas se pueden observar grabados rupestres sobre afloramientos rocosos, tanto en el subsector inferior como en el subsector intermedio de la quebrada, cercanos a los sitios Matancillas 1 y 2. Dentro de las temáticas y los motivos que están representados, se podrían nombrar distintos tipos de fauna, entre los que se destacan las llamas. Las representaciones de las llamas están presentes en el arte rupestre de distintos sitios de la región y han sido asociados al periodo de intensificación del pastoreo en torno a los 1000 años antes del presente. Siguiente. La próxima, Silvi. No, esa fue la anterior. Bueno, también se pueden observar personajes antropomorfos representados en acción, con objetos en sus manos, con máscaras, con adornos cefálicos, faldellines y emplumados. Estas características podrían vincularse a representaciones más tempranas que en contextos similares han sido interpretadas a partir de la influencia Tiwanaku asociadas a las representaciones aguadas en el noroeste argentino. En consecuencia, si bien no se puede establecer un límite cronológico claro, parecería que el arte rupestre de la quebrada es un palimpsesto de representaciones que fueron realizados a lo largo del tiempo en la quebrada, desde periodos tempranos hasta periodos tardíos, lo que es congruente con la evidencia arquitectónica y con los fechados radiocarbónicos del sector. Ahora sí, la siguiente. La siguiente, Silvi. Bueno, después con respecto a la quebrada de Nacimiento, como bien dijo Hernán, presenta una altitud promedio por encima de los 4.200 metros de altitud, y como bien dijo él, el registro arqueológico se presenta en esa quebrada espacialmente de manera heterogénea y dispersa, documentando un uso más extensivo del espacio. Por lo general, los sitios en el paisaje de Nacimiento se encuentran asociados a vegas y en terrazas de cursos de agua. La evidencia arquitectónica se presenta en asociaciones de no más de dos estructuras levantadas con muros de piedra simple. Por lo general, los sitios presentan una baja inversión tecnológica en lo que hace a la arquitectura y una baja escala espacial. La siguiente. Se han registrado diversos sitios en donde se observa un aprovechamiento de las características topográficas del paisaje, como son los afloramientos rocosos, las cuevas y los aleros, que en ocasiones presentan muros de piedra simple instalados de manera tal de completar el cerramiento de los espacios. Entre los sitios más destacados se encuentran Cueva Nacimiento 1, 2 y 3. Estas son una serie de cuevas que están ubicadas en el sector intermedio de la quebrada, y que al igual lo que sucede en Matancillas, acá también son ocupados actualmente, sobre todo a modo de corrales y de unidades de habitación temporaria. Otros sitios con evidencias de arquitectura es la vega Chocobar 2, como su nombre le indica, también está emplazada en una vega que sale del sector intermedio también de la quebrada. Y después tenemos el sitio Vizcacha Cruz, en el extremo oeste de la quebrada, de quebrada arriba, también asociado a una vega ubicada por encima de los 4.500 metros de altitud. La siguiente. Bueno, a modo de discusión de los patrones y procesos a escala del paisaje, acá tenemos un cuadro comparativo de la quebrada de Matancillas y la quebrada de Nacimiento. Con respecto a la arquitectura y distribución de los sitios en la quebrada de Matancillas, se observa una distribución más irregular de los sitios y un menor espaciamiento intersitio. A su vez, se observa una mayor densidad de sitios, una menor profundidad temporal y una mayor inversión en arquitectura persistente en la quebrada, tanto de carácter residencial como productiva. Por contraposición, en la quebrada de Nacimiento tenemos una distribución menos regular de sitios y un mayor espaciamiento intersitio. A su vez, se observa una menor densidad de sitios, una mayor profundidad temporal y, como bien dije, una baja inversión arquitectónica y una baja escala espacial de los sitios, como es el caso de las pequeñas paredes y muros en aleros asociados a la estrategia pastoril. Con respecto a los procesos que se derivan de estos patrones, en el caso de Matancillas, se observa un uso más intenso del espacio asociado con economías productivas. Un mayor descarte arqueológico e impacto antrópico en las ocupaciones más tardías, en torno a los 1200 años antes del presente.
A su vez, se observa un uso discontinuo durante los últimos 2000 años del mosaico de la quebrada, es decir, estos tres subsectores que recién comentaba Federico. A su vez, hay un proceso de aumento y concentración demográfico y un proceso de construcción de nichos, es decir, una arquitecturización del espacio. ¿Qué quiere decir? Que en la quebrada de Matancillas se dio una modificación tal del hábitat que favoreció su reocupación a lo largo del tiempo, mediante principalmente esto de la construcción de estructuras arquitectónicas, tanto productivas como residenciales, que fueron reutilizables a lo largo del tiempo y que funcionaron como fuentes de materia prima constructivas. Por su parte, en la quebrada de Nacimiento, las adaptaciones son más extensas del espacio, los procesos de construcción del espacio asociados, son asociados con ambientes con presencia de agua a lo largo de toda la historia de la ocupación, y el descarte arqueológico se dio a partir de las estrategias tanto extractivas como pastoriles. Ahora le paso la posta a Silvina. Bueno, cambiando de escala a escala de sitio, se analizaron diferentes conjuntos arqueológicos cerámicos y líticos de las distintas unidades de excavación de sitios de ambas quebradas. La metodología de análisis arqueológico consistió en la identificación anatómica y taxonómica, utilizando muestras comparativas de nuestro instituto como material de referencia. Y posteriormente se elaboraron las distintas medidas de cuantificación frecuentes en la bibliografía para profundizar los patrones de cada conjunto. A un nivel máximo de inclusión, el conjunto de Matancillas 2 está compuesto por 1.618 especímenes que tienen buena preservación general, con baja materialización y bajos porcentajes de especímenes con marcas no antrópicas, lo cual es esperable en procesos de enterramiento rápido. A su vez, los análisis documentan heterogeneidad en la abundancia de especímenes óseos en los diferentes sectores del sitio, siendo más abundante y preservando, digamos, en mayor grado de integridad, el conjunto M2 que correspondería al basural. Se pudieron identificar, como está en el gráfico, a nivel familia, 331 especímenes que exhiben un claro predominio de camélidos sobre el resto de taxones. En relación a la representación de partes óseas de camélidos, se documentan todos los elementos que componen el esqueleto. Es un ejemplo de una costilla con marcas. Y en el caso de los camélidos, se procedió a realizar análisis osteométricos aplicando la distancia logarítmica sobre 10 especímenes utilizando la técnica de Meadow y en las medidas de referencia de Guanaco de los Valles Calchaquíes, medido por Mengoni Goñalons y Elkin. Se reconocieron al menos dos rangos de tamaño, uno mayor y otro menor. El primero, el que es mayor, se suele asociar con las llamas, y el segundo, los morfotipos más pequeños, con las vicuñas. A su vez, estas especies han sido relacionadas con modos de obtención específicos de estos recursos faunísticos. La estrategia de caza se relaciona con la presencia de morfotipos pequeños y el pastoreo a través de la presencia de morfotipos grandes. Dentro de estos conjuntos, marcamos acá en verde, un espécimen que presenta una distancia mayor que el promedio, lo que podría llegar a corresponder con los morfotipos más grandes dentro de las llamas cargueras. Y dos especímenes que caen en un sector de solapamiento entre diferentes especies. Por su parte, la muestra arqueológica de Cueva Nacimiento 1 es bastante más grande, está compuesta por 8.158 especímenes, y estos corresponden a todas las capas de todas las unidades de excavación. Sin embargo, el componente 1, el tardío, conformado por la capa 2 y 3, constituye un pico de densidad de arqueofaunas, concentrando más del 50% de todo el material. Dentro de este conjunto hay un alto porcentaje de roedores pequeños que no poseen marcas antrópicas ni se encuentran termoalterados. En otras publicaciones hemos sostenido la hipótesis de un ingreso tafonómico de estos roedores en el conjunto. Y la idea es, de aquí en adelante, mostrarles los resultados del resto de la muestra, es decir,
de las cuantificaciones sin estos roedores, con el objetivo de mejorar la resolución de los patrones. De este modo, a nivel familia se pudieron identificar 1.500 especímenes, que al igual que en el otro sitio, hay un claro predominio de la familia Camelidae por sobre la Chinchillidae. En relación con la representación de partes óseas de camélidos de este componente 1, se puede señalar que la presencia de casi todos los elementos del componente esqueleto, pero en este caso existe dentro del conjunto, en términos de MNE, una heterogeneidad en la representación de partes esqueletarias, ¿verdad? Siendo más representado el esqueleto apendicular que el axial. De este modo se documenta cierta selectividad de las partes esqueletarias. Asimismo, se ha registrado el estado de fusión sobre los camélidos en una muestra de 192 especímenes, y lo que se observa es un predominio de especímenes no fusionados. Y un aspecto interesante de esta muestra es que está conformada mayoritariamente por especímenes no fusionados cuya fusión es temprana. Esto nos hace pensar en la idea de presencia de especímenes neonatos dentro del conjunto y una una alta frecuencia, los que nos permite plantear la tendencia temporal de uso de la cueva hacia la primavera y el verano. Bueno, respecto a los análisis osteométricos, en este caso tienen un N de 16 y se reconocen, al igual que en el caso anterior, dos conjuntos, pero en este caso hay una preponderancia de morfotipos pequeños, lo que nos permite plantear el rol clave de la estrategia de caza en la ocupación, por lo menos, de este sector de la quebrada. Bueno, presentando estos patrones, a partir de la construcción de estos patrones de los conjuntos, nos permitimos plantear ciertos procesos que le darían sentido a los patrones. Por un lado, la historia en la quebrada Matancillas, una historia de formación diferencial para cada uno de los contextos, los recintos y los sectores basural, un enterramiento rápido en el caso del basural, una diversificación de las estrategias de pastoreo y caza, que nosotros lo relacionábamos con la estrategia de minimización del riesgo, concentrándose en recursos óptimos del ambiente. El descarte de presas obtenidas por ambas estrategias, pastoreo y caza, y posiblemente de sitios cercanos a nuestros hallazgos, y un uso residencial del sitio en un contexto de movilidad residencial reducida. Por su parte, en la quebrada de nacimiento, a partir de los patrones, planteamos procesos de diversificación de la estrategia de pastoreo y caza, como se ha planteado para otros sitios de la puna catamarqueña y jujeña en periodos tardíos, ocupaciones logísticas cazadoras en este paisaje a lo largo de la secuencia temporal, selectividad de partes excretarias que nos sugieren probablemente una mayor movilidad relacionadas con estas ocupaciones logísticas, y finalmente una tendencia al uso de la cueva en la estación de apariciones primavera y verano. Le paso la posta a Lu. Gracias, Silvi. Bueno, siguiendo en la escala de sitio, con el análisis cerámico, vemos que también teníamos previas investigaciones en los sitios de Matancilla 1 y 2, que fueron dadas a conocer 18 clases cerámicas abarcativas de los dos grupos más generales, llamados Matancillas alisados y Matancillas pulidos. Estas investigaciones fueron por Hernán Mucio durante el 2004. Se trata de cerámicas cocidas a bajas temperaturas, en atmósferas más o menos oxidantes, que dieron lugar a una alta variabilidad tonal, aún dentro de una misma vasija. En esta cerámica, la decoración fue ejecutada principalmente por incisión, no geométrica, y con diseños asignables a la tradición alfarera San Francisco. Esta decoración incisa aparece restringida a los bordes, como en las fotos que podemos ver acá. Sobre la base del estudio petrográfico, se determinó que parte de la alfarería pudo haber sido manufacturada localmente,
a partir de arcillas con procedencia de la quebrada de Matancillas. Además, la evidencia de excavación incluye rocas posiblemente usadas como agregados antiplásticos, arcilla cruda y pulidores de guijarros. La siguiente, Silvia. Gracias. Con el fin de documentar patrones a escala de sitio en Matancillas 2 y con un tamaño de la muestra de mayor representatividad, especialmente para los contextos de recintos, se analizó un número más extenso de unidades de excavación. Estas unidades serían las de frente de la barranca 2, la cárcava 2, el perfil de recinto 1, el recinto 3 con la cuadrícula 1, la cuadrícula 11, cuadrícula 12 y 13. La muestra cerámica analizada consistió en 398 tiestos distribuidos heterogéneamente en cada conjunto excavado. Asimismo, la riqueza de las clases y la frecuencia de tiestos decorados presentan una distribución heterogénea, como podemos apreciar en el gráfico. Así, los conjuntos con mayor frecuencia de los tiestos corresponden a los sectores de depositación de basura. Esto también ocurre con la riqueza de las clases, que en estos conjuntos tienen los valores máximos, siendo la cárcava 2 el que presenta la mayor diversidad. Considerando la riqueza de clases como porcentaje del total de las clases del sitio, que son 18, esta representa el 55,5%, mientras que en el sector interrecinto es el 11,1%. Lo mismo ocurre con la frecuencia de tiestos decorados, siendo máxima en el frente de Barranca 2. Como se aprecia en el gráfico, existe un claro patrón de distribución heterogénea del registro cerámico en el sitio, donde los basurales concentran la mayor frecuencia de los tiestos, la mayor riqueza de las clases y la mayor cantidad de tiestos decorados, seguidos por los recintos y los espacios interrecintos. Por otra parte, el análisis dimensional de los tiestos muestra que en el nivel de mayor inclusividad de los conjuntos, el módulo de tamaños posee un rango entre los 45,5 centímetros y 1 centímetro, y con espesores que varían entre los 11,7 y 0,28 centímetros. Los tamaños más grandes de los tiestos se presentan en las áreas de depositación de basura. Más precisamente, cuando tomamos la distribución del espesor y el módulo de tamaño de los tiestos, emerge un patrón de inclusividad decreciente de tiestos en cada una de las muestras, como lo muestra en la figura de la derecha. De acuerdo con este patrón, los contextos de basural son los que incluyen los especímenes de mayor tamaño, tanto en espesor como en módulo de tamaño. Luego, las cuadrículas en los recintos y en los sectores interrecintos poseen distribuciones de tamaños más acotadas, con rangos de variación incluidos en las áreas de descarte. Es decir, que gráficamente podemos apreciar que las áreas de descarte de basura son los sectores más inclusivos y representativos de la variabilidad de tamaños de la cerámica de Matancillas 2, seguidos por los recintos y los sectores interrecintos. La siguiente, Sil. Y a modo de poder ver, bueno, cómo se ven todos estos patrones con los procesos que vemos, vemos que, como decíamos antes, los basureros concentran la mayor frecuencia de los tiestos, la mayor riqueza de las clases y la cantidad de tiestos decorados, seguidos por los recintos y los espacios interrecintos, pero también vemos una alta frecuencia de estos tiestos de grandes dimensiones y un reciclaje y reparación de piezas grandes. Esto nos lleva a pensar en procesos de descarte de cerámica con diseños relacionados predominantemente al uso en tareas en puntos fijos y no para transporte, de descarte y acumulación especialmente heterogéneos y posible remoción por limpieza, especialmente en los recintos e interrecintos, posible relación con una mayor exposición del registro arqueológico, como el pisoteo, y el uso y el descarte de cerámicas de bajo costo en paralelo a otros diseños de mayores dimensiones que serían más conservados. Bueno, pasamos a Mary. Bueno, por último vamos a hablar de los patrones documentados en el material lítico recuperado de ambas quebradas, esto seguimos a nivel sitio. La metodología en particular se realizó con una clasificación macroscópica de las rocas, con el fin de determinar si eran locales, bueno, las variedades, y además si son locales o no locales, y estas características se definían de acuerdo al rango de área local, siguiendo a Mucio en 1999, y consideramos locales las rocas que están entre 100 y 300 kilómetros cuadrados alrededor de los sitios. Por otro lado, también se realizó un análisis tecnomorfológico utilizando los criterios de Asquero y Asquero y Oxman, y también los rasgos morfológicos funcionales macroscópicos,
para hacer una clasificación de grupos tipológicos. En el conjunto de Matancillas proviene de las excavaciones del área de Basural y del recinto 3. En total, en la última campaña se recuperaron en este sitio Matancillas 2 un total de 173 artefactos. En líneas generales se registró un predominio de materias primas no locales, específicamente obsidianas de Tocomar, Ona, Zapaleri y Quirón. También se documentó el predominio de desechos de talla, específicamente en tamaños muy pequeño y pequeño, mientras que los artefactos formatizados son en su mayoría de retoque marginal y unifaciales, y corresponden a unas pocas clases que consisten mayormente en cuchillos, raspadores, piezas de retoque aislado y artefactos compuestos. La frecuencia de núcleos en la muestra es muy baja, y estos son exclusivamente de materias primas locales, son informales y tienen distintas plataformas de lascado con escasas extracciones. Estos artefactos se hallaron únicamente en el sector de recintos. En este sector también se documentó una frecuencia considerable de artefactos fragmentados, mayor que en el sector de basural. Los filos naturales con rastros de uso consisten en lascas de obsidiana y otras rocas locales, y se hallaron en mayor frecuencia en el sector de basural. Finalmente, queremos mencionar que en trabajos previos, Hernán Mucio documentó, y también Cecilia Mercury, en sus tesis doctorales ambos, documentaron el hallazgo de capa de puntas de proyectil triangulares pedunculadas, que están acá representadas en la foto, y que si bien en esta última campaña no fueron recuperados, los queremos mencionar porque son parte del conjunto lítico de esta ocupación. Siguiente, Silvi. En la siguiente diapo podemos observar los patrones que documentamos a partir de los conjuntos líticos de Quebrada Nacimiento. Estos artefactos provienen de dos contextos de excavación, que son Cueva Nacimiento 1 y Cueva Nacimiento 2, y de la recolección superficial. Los artefactos de superficie fueron hallados en concentraciones a lo largo del fondo de la quebrada y de las vegas asociadas, en los puntos que habíamos visto en el mapa, como concentración de señal arqueológica. Y bueno, la recolección y el análisis se centraron exclusivamente en los artefactos formatizados, que en total suman 33 especímenes. En este conjunto predominan las materias primas locales, especialmente metacuarcita y andesita, con una baja frecuencia de obsidiana no local de Quirón. Estos artefactos presentan variabilidad de series técnicas, con presencia de unifacialidad y bifacialidad, y en muchos casos retoque profundo y o extendido, además de piezas de filos marginales. Entre las clases de artefactos formatizados, principalmente podemos contar con piezas de retoques aislados, raspadores, cabezales líticos y artefactos compuestos, aunque pueden ver que la riqueza de clases es bastante amplia. Entre estos últimos de los artefactos compuestos se hallan los denominados artefactos saladillo, que fueron hallados en varios sitios de la Puna de Salta y de Jujuy. Son artefactos unifaciales, compuestos generalmente con dos filos. Generalmente son raederas o raspadores y tienen una temporalidad, son diagnósticos a nivel temporal porque tienen una temporalidad acotada entre los 5.200 y los 4.200 años antes del presente. Bueno, la siguiente, en relación con los artefactos provenientes de excavación, vamos a ver primero el conjunto lítico de Cueva Nacimiento 2. Este se compone de 1.159 artefactos provenientes de 4 capas en 5 cuadrículas. En todo el conjunto predominan las materias primas locales, especialmente andesitas y metacuarcitas. Las materias primas no locales, que son menos frecuentes, son la obsidiana de Tocomar y la obsidiana de Quirón. En términos generales, se registró una frecuencia predominante de desechos de talla, especialmente de tamaños pequeño y muy pequeño, con muy baja frecuencia de piezas con corteza. Se advierte en este conjunto, además, una total ausencia de núcleos, que pueden ver es un 0%, no hay ninguno. Por otra parte, los artefactos formatizados corresponden mayormente a filos sobre lascas, con altas frecuencias de retoques profundos y extendidos, y de bifacialidad. Entre las clases presentes destacan los raspadores, las raideras y los cabezales líticos. Entre estos últimos en particular documentamos la presencia de morfologías denominadas San Martín, que coinciden con los fechados encontrados en Cueva Nacimiento 2 de 8.190 años antes del presente sin calibrar, y también puntas bifaciales lanceoladas, que son las que se pueden ver en el pie de la diapositiva. Las primeras son las lanceoladas, las segundas tenemos los artefactos saladillo, que fueron identificados en la capa 2, y finalmente vemos a la derecha las puntas San Martín.
Finalmente, en la siguiente diapositiva tenemos los artefactos hallados en excavación del componente 1 de Cueva Nacimiento 1, en los cuales se recuperaron un total de 2.411 artefactos, y es un conjunto en el que predominan las materias primas no locales, particularmente la obsidiana de Tocomar, de Quirón y de Ona. Al igual que en el resto de los conjuntos, las mayores frecuencias corresponden a los desechos de talla, de tamaño muy pequeño y pequeño, y los detalles con y los desechos con presencia de corteza son muy poco frecuentes. Entre los artefactos formatizados se observa un marcado predominio de puntas de proyectil triangulares apedunculadas, como las que podemos ver en la imagen, y el resto de los artefactos confeccionados con filo retocado son más bien expeditivos, presentando retoques ultramarginales. Por último, en este conjunto se hallaron núcleos de materias primas locales, informales y con escasas extracciones, y filos naturales con rasgos macroscópicos de uso, en bajas frecuencias. Bueno, finalmente, en la siguiente, lo que podemos ver, como veníamos hablando, a partir de los patrones que fuimos mencionando en la sección del material lítico, nosotros inferimos para el área de Matancillas procesos de descarte y acumulación espacialmente heterogéneos, con una posible remoción por limpieza. En el área de Recintos hay una posible relación con una mayor exposición del registro a procesos de pisoteo, por ejemplo. Por otro lado, también vemos descarte de materiales con vida útil en espacios de uso posiblemente residencial y productivo, quizás como aprovisionamiento, en contraste con el descarte de materiales de uso más expeditivo o con vida útil corta en el área de basural. A partir de, bueno, con respecto a la presencia de obsidianas no locales y también de cerámicas con diseño San Francisco, nosotros podemos inferir posiblemente procesos de participación en redes de interacción de mayor escala, y también con la presencia de las puntas de proyectil y con los datos osteométricos que nos contó Silvina, también podemos inferir actividades predatorias a la par de las actividades productivas que se ven registradas en la quebrada. En contraste, por otro lado, para el área de la quebrada Nacimiento, nosotros con los patrones que pudimos registrar a nivel sitio, inferimos algunos procesos, como por ejemplo usos de las cuevas desde por lo menos la transición del Holoceno temprano al Holoceno medio y también durante todo el Holoceno tardío. Un uso de la quebrada que está documentado por lo menos desde la segunda mitad del Holoceno medio gracias a la presencia de los artefactos saladillo que aparecen en superficie. Y también, bueno, específicamente en los contextos de cueva tenemos las actividades de confección y o mantenimiento de filos sobre lascas, particularmente por la gran cantidad de desechos que encontramos y la ausencia de núcleos en el caso de Cueva Nacimiento 2, y a partir de la presencia de las puntas de proyectil y también de los datos osteométricos, tenemos una documentación de procesos de actividades de caza y posiblemente procesamiento de las presas desde el Holoceno temprano medio. Y bueno, y también pensamos que la cueva, específicamente Cueva Nacimiento 1, pudo haber sido parte de una movilidad pastoril anual, y que esto explicaría un posible aprovisionamiento del sitio, particularmente por la cantidad de materias primas que se encontraron y por la presencia de cerámicas. Y le voy a pasar la posta al siguiente orador. Hernán, conectar el micrófono. Estás muteado. Perfecto. Ahí estamos. Escúchame. Bueno, genial. Bueno, entonces para concluir yo quería como resaltar algunos puntos. En principio que a lo largo del trabajo brindamos información nueva con respecto a ocupaciones cazadoras recolectoras de finales, por lo menos de finales del Holoceno temprano, en Nacimiento. También brindamos información nueva con respecto a la temporalidad de Matancillas, donde pudimos ver que el fechado de 1193 corregido, calibrado, corregido, se asociaría entonces a esta mayor cantidad de estructuras que aparecen en el sitio Matancillas 1 como
y que hasta ahora no pudimos ahí sacarle ningún techado por el grado de destrucción que tiene el sitio Matancillas 1. Pero bueno, entonces, junto con la evidencia del arte rupestre, que ya nos habían advertido como de probable diseños tardíos en algunos casos, la evidencia entonces cronológica nueva de 1100 para Matancillas 2 y algunas puntas de base escotada, triangular de base escotada, nos habla fuertemente de un componente tardío en Matancillas 1 y 2 que no dejó una traza material tan significativa como el componente del 2000 AP. Esto, como decía Federico y Sonia, se relacionaría también con un uso más intenso de la quebrada hacia los sectores medios. Entonces, ahí tenemos una primera discontinuidad que se marcó recién acá. Junto con eso, queríamos entonces destacar que todos estos procesos, estos patrones que discutimos hasta acá, dan cuenta de fenómenos de toma de decisión, procesos de toma de decisión de corta escala o de pequeña escala, que dieron lugar a procesos de adaptación. Y en el caso de Matancillas notamos entonces cómo la construcción de nichos que posibilitó, a partir de dejar de lo que se llama herencia ecológica o dejar ambientes hereditarios con inversión de arquitectura persistente a lo largo del tiempo, fue mucho más intensa en este lugar que el nacimiento, donde la construcción antrópica del entorno parece más restringida a lugares de faldeo como los de la cueva y a lugares más circunscritos en las vegas. Entonces queremos destacar para concluir que los individuos en poblaciones toman decisiones en función de factores psicológicos y sociales, y esto se ve reflejado promediadamente en determinadas características del registro arqueológico y en distintas escalas, desde las escalas del componente, sitio, hasta los paisajes. Estos distintos patrones materiales, entre quebrada de Matancillas y nacimiento, con independencia de los aspectos culturales en las percepciones del entorno, fueron entonces un resultado de toma de decisión por parte de individuos en poblaciones que utilizaron entornos muy, muy disímiles ecológicamente entre sí. Este gran contraste ecológico de estos paisajes, dados por la altitud y específicamente por la productividad ecológica, entonces debió condicionar las posibilidades de su ocupación y condicionó entonces en cascada los patrones de formación arqueológica por la distinta movilidad y uso del espacio en ambos entornos. Bueno, muchísimas gracias y estamos abiertos a las preguntas que pudieran surgir. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Entonces sí, pasamos a la parte de las preguntas, si les parece. La primera sería, ¿a qué evento vinculan el cambio arquitectónico en los 2000 años antes del presente, en el subsector medio? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Escucharon? ¿Sí? No sé quién quiera responder. Sí, escuché, pero no entendí. ¿A qué evento Se asociaría el cambio arquitectónico a partir del 2000? ¿A qué evento o proceso lo están vinculando? Es que no sé si hay un cambio arquitectónico a partir del 2000. Justamente lo que veníamos hablando es que en la quebrada, en el subsector intermedio de la quebrada, hay una homogeneidad en la técnica constructiva que evidentemente puede estar desde el 2000 hasta la actualidad. No, como que no hay un cambio constructivo. El cambio constructivo en la técnica constructiva lo vemos más para la quebrada superior, claro. Donde vemos esa andenería que tiene una técnica completamente distinta y que nosotros como hipótesis estábamos discutiendo justamente un tema de posible control de la caída del agua, ¿no? Ya para sociedades por ahí tardías o justamente bajo la presencia incaica.
pero eso todavía no lo podemos aseverar. Son todas hipótesis. Perfecto. No sé si más o menos respondo, porque no entendí la pregunta en realidad de el cambio, porque no, en la quebrada intermedia no hay un cambio constructivo. Sí tenés justamente los recintos habitacionales que tanto en la quebrada inferior no tenés sitios así aglomerados, aglomeraciones de sitios de constructiva arquitectónica, ¿no? Bien. La siguiente es si hay evidencia de reutilización de los paneles rupestres a lo largo del tiempo. Principalmente teniendo en cuenta su uso en la actualidad. Reutilización, no tenemos evidencia para asignar reutilización, ¿no? Sí tenemos como distintos motivos de representación de los camellos específicamente. Con una representación más esquemática, dicen que tiene que ver con temporalidad más tardía. Sí aparecen resignificación por parte de los pobladores, no sé si la pregunta se basa en la actualidad, sí aparece resignificación por parte de los pobladores locales de las quebradas, ¿no? Y en muchos casos, el relato que te brindan, ¿no? Es que algunas de esas representaciones pudieron haber sido hechas por sus abuelos, pero eso comentan en el registro. ¿No? No sé si con esto respondo la pregunta. Materialmente, encontramos, por ejemplo, superposición en el mismo soporte distinta, no, uno arriba de otro, no. Sí encontramos distintas diseños. Bien, perfecto. Bueno, y la última pregunta sería, los pulidores se encontraron asociados a la alfarería. ¿Hay hallazgos puntuales de talleres de producción alfarera? ¿Cómo? No, o sea, ¿soy yo la que tengo el ruido? No sé. Hay una acople ahí, ahora, a ver. ¿Hola? Silenciemos ahí. Ahí está, ya silencié. Ahí se te escucha luz. Evidencia de taller y de producción alfarera no podemos decir que hay. O sea, nosotros pudimos encontrar en el registro ciertas materias primas como antiplástico, estos guijarros, y también hablamos con la comunidad y con los pobladores del lugar, y pues, ellos reconocen que hay fuentes de arcilla que usan en la actualidad, pero no hemos podido asociar todo eso a una producción alfarera como teniendo como un taller de producción. Pero no sé, Hernán. ¿Sí? Perfecto, sí. Bien, preguntas sobre... Juan. Sí. ¿Quiere contestar Hernán? ¿Quiere completar Hernán? Ah, sí, por supuesto. No escuché, perdón, estaba equivocado. Ahí estamos. No quiero dejar de mencionar la tesis de Ulises Camino, que hizo toda su experimentación con ladrillos obtenidos desde fuentes de materias primas locales y con inclusiones también locales, con rocas obtenidas de bastante local, y que se hizo análisis petrográfico y se compararon las procedencias locales y no locales en los ladrillos experimentales, y dieron la misma composición a nivel petrográfica, por un lado. Y después, evidencia de un taller alfarero, yo creo que ¿dónde existe la cosa? No, no. ¿Un taller? No, eso no. Como el taller del lapidario, que se hablaba en una época, pero
No, ese tipo, un taller, no, no encontramos. Claro, perfecto. Bien, hay una pregunta que es, además de la infraestructura agrícola, ¿hay otro tipo de evidencia en torno a los espacios productivos? No sé quién quiere... Hernán, creo que vos podés contestar mejor a nivel excavación si salió alguna evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta en sí es eso. Además de la infraestructura agrícola, ¿qué otra evidencia hay relacionada a los espacios productivos? ¿Otro tipo de evidencia? Además, en los espacios productivos, en Matancillas, lo que hay es una fuerte reocupación de los muros, ¿no? Y lo que hace muy difícil asignarles, primero, temporalidad, y segundo, porque están constantemente siendo utilizados. Lo que sí, si la pregunta es específicamente en los espacios productivos, bueno, hay mucho descarte de materiales como un palincesto, ¿no? Descartos líticos, descartes de cerámicas. Lo interesante es que siempre la cerámica que ocurre junto a los espacios productivos son cerámicas más bien de tipo temprana, ¿no? En excavación, cuando excavamos. Igualmente es una gran incógnita, porque aparte la posición en las geoformas hacen que se escurran muy rápidamente, incluso de los muros. Así que son espacios que más asociados a ocupaciones tardías, esos canchones de cultivo modernos de Matancillas, también en el sector intermedio. En el sector alto, la perspectiva aún es más como que tenemos que buscar bien los lugares de excavación, porque estaría apareciendo algo parecido. Aún son más en pendiente. ¿Querés confirmar esto? Ahora que le paso la pelota a Sonia y a Fede para el sector superior. Bien. No sé si la pregunta iba justamente a evidencia, si salió algo en excavación, pero bueno, en el subsector superior todavía no se ha hecho ninguna excavación. Se registraron esas estructuras y que viene justamente bajando desde la quebrada superior y está esta andenería asociada justamente directamente con los canchones de cultivo y presentan justamente estas aberturas para la distribución del agua. A nivel material arqueológico, más allá de la infraestructura, arquitectura, en el sector superior este, superficialmente no se encontró nada asociado justamente con la actividad agropecuaria. Claro. No, o sea, veremos qué sale en excavación cuando claro. Podamos ir en algún momento. Perfecto. Bien, y la última pregunta, ahora sí, sería ¿qué historias locales hay respecto a esos sitios que están trabajando? O los sectores. Está, no sé, está muteado, Hernán. Está Hernán muteado. ¿Qué historias locales? Sí. Si pudieron identificar historias sobre el sitio. Yo creo que una de las cosas particulares, que es lo que decía también Hernán, esto que se remiten a sus abuelos. No saben qué abuelo ni cómo hicieron, por ejemplo, las estructuras, las andenerías. Eso lo hizo mi abuelo. A lo mismo que dijo Hernán con el arte rupestre. Como que lo remontan a su familia, pero no saben en qué momento del tiempo, ¿no? Y ahí está marcada justamente la reocupación y la reclamación de sus espacios, me parece. Hernán seguramente tiene alguna historia más, que ha tenido un poco más de contacto con la población de Matancillas. Bueno, historias locales, imagino que están diciendo historias. Bueno, en principio, esto que hablábamos recién, la apropiación del registro ecológico y la reivindicación étnica que están haciendo de una identidad atacameña, está basada fuertemente en el registro material, que
donde las poblaciones de Matancillas específicamente incluso retoman ciertas habilidades arqueológicas como la alfarería más temprana y las están replicando nuevamente y utilizando como, si quieren llamarlo de alguna manera, como marcadores, ¿no? Y reivindican una identidad atacameña frente al Estado Nacional que les niega esa categoría étnica y no les permite acceder a su forma y a su territorio, ¿no? Entonces, la primera historia local que se me ocurre es una historia fuertemente basada en la subordinación actual que tienen al Estado provincial y nacional y cómo esta sociedad resiste a partir de su registro, de tomar esa materialidad. En cambio, en términos de historia arqueológica de largo plazo, bueno, digamos que vemos en Matancillas que tenemos una continuidad en el uso del espacio como espacios mayormente de, para espacios productivos agrícolas y pastoriles, por lo menos desde el 2000 antes del presente, sostenido en evidencia arqueobotánica, pero la hipótesis de, de una agricultura muy temprana está también en revisión, aunque vemos que se están utilizando espacios muy, muy, muy acortados del sector intermedio y este cambio que marcaron los chicos hacia los sectores más altos con canchones de arquitectura más grandes asociados probablemente a agricultura de mayor escala. En el medio tenemos una discontinuidad probablemente ocupacional, ¿eh? En Matancillas, que cesa en el 2000 y pico, en el 2040 antes del presente, y ahí no tenemos todavía una explicación para esa discontinuidad ocupacional. Y en una campaña reciente que hicimos, vimos solamente en un sector de la quebrada de Matancillas lo que parece ser un taller con laminaridad, que nos estaría hablando de ocupaciones en el Dulceno Medio, pero preservado específicamente en un lugar alto de... ¿Por qué pasa? Los procesos morfogenéticos en la quebrada son muy, muy, muy destructores de registro en el sentido de que por la forma en B y por el declive propio de la orografía local tienden a destruir registros más antiguos y probablemente la destrucción tafonómica de sitios tempranos haya... Hoy lo que hace es invisibilizar o tapar más la señal humana más temprana, que seguramente la debe tener. Seguramente vimos en un lugar precisamente alto cazadores evidencia de artefactos probablemente ligados al Holoceno Medio. Esto nos lleva a replantear estrategias de investigación para patrones que se relacionen con esta estructura orográfica y la de la geoforma del sitio, ¿no? Para buscar más precisamente estos lugares de cazadores recolectores en otros espacios. Bueno, con mi historia. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por toda la información que brindaron. Muchísimas gracias también a quienes estuvieron conectados y sumaron preguntas para esta jornada. Entonces, sin más, les doy la despedida y bueno, nos vemos en el próximo encuentro de las jornadas el mes que viene. Bueno, gracias.